como dice, a quien madruga, Dios le ayuda. Entonces, no es que tenemos que madrugar, tenemos que ser puntuales y simplemente es adecuarnos. Y nuestro organismo es tan inteligente y nosotros que queremos hacer las cosas con amor y aprender, lo vamos a lograr con la puntualidad, con la responsabilidad. No hay que olvidarlo. Bien, chicos, entonces ya bienvenidos. Ahora vamos a trabajar, a dar todo lo mejor de sí, cada uno de ustedes. El día de ayer le había dejado y les mandé un mensaje también por Cubicol, y porque Cubicol es nuestro medio de comunicación para que ustedes vieran una película. Esa película se va a enlazar con la clase de hoy, ¿de acuerdo? Por eso tienen que estar siempre atentos. Yo les voy a mandar mensajes solamente por WhatsApp para decirle, mira qué es lo que tienes en Cubicol, porque van a practicar, en estos bimestres van a practicar bastante comprensión lectora. Entonces voy a colgar lecturas y les voy a indicar, y luego les voy a indicar también cuándo nos vamos a reunir para poder hacer esas comprensiones y desarrollar. Entonces siempre atentos a WhatsApp y a Cubicol. Bien. Nuestra clase de hoy es acerca de las reseñas de películas y obras literarias. Pero vamos a empezar con lo que son reseñas de películas. ¿Bien? Y para eso vamos a ver. Atentos, por favor. Bien atentos. No es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más adecuado. Aquí tienen los uniformes, las medicinas. Esta es la última valoración. En esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? Niños, niños, este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente. Aquí por lo menos quedará el solicitud. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Sí, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. ¡Máxima concentración! ¡El delantero va a chutar! ¡Es el máximo goleador del campeonato! ¡Pero la portera es la máxima de la competición!
impresionante patador y ya daba el balón, que se acerca con una bala a la portería. Pero es que ahora es María. Hey, que soy María. Yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate. Choco chocolate. Choco chocolate. 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 Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe. Conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Oh, oh, oh! El príncipe la risa fue entonces por su vida. Un, dos, tres, a descomitir. Y tenga sin mover los niños pies. Un, dos, tres, a descomitir. Sin mover los niños. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Yo me llamo María. Bien, esta ha sido nuestra motivación para poder hacer nuestra reseña de película. A ver, vamos a escuchar ahora a ustedes que han estado muy atentos. Quiero saber, a ver, ¿qué opinan de la de los compañeros? A ver, Ranzoni, ¿qué opina de los compañeros? ¿De la del video, Miss? Sí, del video. La niña es muy compasiva y solidaria al niño que tiene dificultades. ¿Ya? Para moverse y todo eso. Entonces ella juega con él y entiende su... Bueno, al principio no entiende tanto su dolor, pero luego ya va jugando y tomándole cariño. Ya, bien. ¿Y los demás compañeros? ¿Cuál fue la actitud de los demás compañeros? Mariana Navarro, ¿cuál fue la actitud de los demás compañeros? Ellos eran todo lo contrario, se podía decir a María. Ellos no se podía decir que no se querían juntar con él. Lo rechazaban. A ver,
Macha Rojas, ¿cómo calificarías la actitud de María? Buena con el niño, buena y compasiva, Miss. Buena y compasiva. Leo, ¿qué título tiene este cortometraje? ¿Pudiste observar y tomar nota? No, Miss, el título no. Cuerdas, cuerdas, ¿ya? Cuerdas. ¿Y podemos hacer nosotros un comentario sobre ello? ¿Podemos hacer sí, un Miss. Comentario? Sí, podemos hacer, ¿cierto? Flores Araceli, ¿podemos nosotros argumentar acerca de este video que hemos visto? ¿Podemos sí, Miss. Contar? Sí, podemos hacer. Entonces, vamos a ver, porque nuestra clase tiene de título reseña, vamos a ver cuál será el propósito de nuestra clase de hoy. Bien, nuestro propósito va a ser redacta reseñas de películas siguiendo esa estructura, ¿no? Y como les decía al comienzo, hay un título, una introducción, como todo texto narrativo, ¿no? Hay un comentario crítico que puedes hacer, y como ustedes muchas veces han visto, han ido al cine, han visto películas, con mayor razón. ¿Qué es una reseña? Es una narración oral o escrita que analiza, resume una obra literaria, ¿no? O también puede resumir una película, como estamos empezando el día de hoy. Bien. Eso es lo que es una reseña. Vamos a ver qué partes contiene esa reseña para ahora que ustedes hagan su reseña. Entonces tenemos el título, ¿no? Que en este caso era cuerda. ¿Qué más tenemos? Tenemos la introducción. En esa introducción se presenta a los personajes, ustedes van observando qué personajes son. Luego, ¿qué es lo que tienen? El resumen, ¿no? Voy a escribir todo lo que yo he entendido al observar esa película. Y finalmente, el comentario crítico. Ese comentario crítico, ¿no? Ese comentario crítico lo vas a hacer tú. En ese comentario crítico van a hacer tus juicios, van a hacer todo lo que tú observas de esa película, ¿no? Toda esa valoración que tú le vas a dar, sea positiva, sea negativa, todo lo que tú vas encontrando dentro de él, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver. Ahí está el título, el nombre de la película, ¿de acuerdo? La introducción, la presentación a grandes rasgos, ¿no? De la película que tú vas a reseñar, ¿no? Y en la que va también el autor. El resumen. El argumento, ¿no? Es el resumen de toda la historia, todo lo que cuenta de la película. En este caso, María, ¿no? Toda su actitud positiva ante ese niño con discapacidad. Y el comentario crítico, finalmente. Ese comentario crítico, que es uno de los más importantes de la reseña, una de las partes más importantes de esta reseña, donde vas a presentar un juicio valorativo, personal, que puede ser positivo, que puede ser negativo, ¿no? Pero ya es lo tuyo, tu opinión personal. Bien, entonces esas son las partes que tenemos que tener presente de una reseña. Bien, vamos a continuar. Objetivos. ¿Qué objetivos tengo que cumplir cuando yo voy a redactar una reseña? Entonces, primer objetivo es desarrollar mis competencias comunicativas, ¿no? Mi segundo objetivo, seleccionar la información. Mi tercer objetivo, voy a organizar esa información. Luego, analizo lo que voy a informar. Y finalmente, incorporar las aportaciones o innovaciones, ¿no? En el momento que tú te sientas para poder diagramar tu reseña. Bien, entonces vamos a ver ahora ejemplos de reseñas. Y películas que de repente ustedes ya la han visto, como es la película Río, ¿no?
Entonces, acá estamos ya detallando el director. Cuando tú ves una película, te sale el director, la música, el estreno, y te sale hasta la duración. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, director Carlos Saldanha, estreno en el 2011 con la música de John Powell, la duración de 100 minutos. ¿Cuál es el argumento, no? De que el resumen de esa película, de un guacamayo que es capturado por contrabandista y lo llevan hasta Minnesota, pero accidentalmente se cae desde el avión, ¿no? Y es encontrado por Linda, que lo adopta y lo llama Blue. Lleva a Blue a Brasil, donde es estudiado. Los contrabandistas se enteran de que está ahí y se lo lleva. ¿Escapará de ellos? Entonces, luego viene la opinión. Entonces, tú colocas ahí, después de haber visto toda esa película, tu opinión. Sus diálogos son chistosos, aunque es un poco larga, pero es entretenida. Y se las recomiendo a todos porque es genial, ¿no? Por ejemplo, una reseña. Otra tenemos de otra película conocida, ¿no? Que es esta película de Pixar, Up. El director Peter Docter, Bob Peterson, fue estrenado en el 2009 con música de Michael Giacchino, producida por Pixar, Animación Studio Walt Disney Pictures. Tiene una duración de 96 minutos y en ella nos cuenta la historia de Carl, ¿no? Carl Fredricksen y un pequeño niño que sueña con explorar las cataratas del paraíso y que a su paso, por sus ilusiones y juegos, conoce a una pequeña Ellie, una intrépida niña que pasan y Carl y Ellie logran concretar su relación, pasando, ¿no?, del terreno de la amistad al matrimonio, sin olvidar sus sueños de visitar las cataratas. No contando que pasaría una terrible tragedia en la vida de ambos y que Carl terminaría siendo un viejito gruñón, ¿no? Si ustedes han visto, fallece la esposa y a él hace aventura, quien le da pues esa emoción a esta película es el niño, el perro, ¿no? Y y llevan a cabo todas las aventuras que se ven en la película, pero que logra explorar, ¿no? Entonces, eso es lo que es una reseña, que es acerca de lo que nosotros observamos en las películas, que tú haces tus comentarios críticos, inclusive hasta valores y antivalores puedes colocar, ¿no? Haces tu juicio personal, tu opinión personal. Por eso que cuando tú observas, ves una película, al igual que vas a leer, tienes que ver que todo eso tenga un sentido, que todo lo que tú hagas en el fondo tenga una enseñanza que te está dejando de aprendizaje para tu vida, ¿no? Bien, chicos, entonces hemos visto y hemos empezado por reseñas de películas, porque luego vamos a hacer reseñas de obras, de pequeñas obras literarias, ¿de acuerdo? Ahora, en Cubicol yo les había mandado a ver una película, ¿cierto? Porque ahora, con esta base, van a empezar a hacer sus reseñas. Entonces, para hacer la reseña, ¿qué es lo que tengo que tener? El título, ¿cierto? Puedo hacer mi argumento y puedo hacer mi apreciación personal. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, algo que no esté bien claro para poderles volver a explicar? Mis, por favor. ¿Argumento es un resumen? Sí. El argumento viene a ser el resumen de la historia que cuenta la película. Es el resumen. No me vas a contar todo, ¿no? Me haces un resumen de lo que tú has entendido de la peli. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? Hay que hacer el título, el argumento y una opinión personal. Así es. Así es. ¿Puede ser crítica también? Sí. Por supuesto,
el comentario es crítico, como les indicaba, ¿no? Ya es un juicio muy personal, valorativo. Cada uno, de repente, a mí no me gustó, de repente a ti sí te puede gustar, ¿no? Pero, ¿por qué no te gustó? ¿Por qué sí me gustó? Acuérdense que cuando ustedes dicen sí o no, en cualquier respuesta que sea de cualquier índole, ustedes lo que tienen que hacer es sustentarlo por este y este motivo. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta más? No, Miss. Ya. He visto en Cubicol los alumnos que han visto la película que se les indicó. Los que no han visto tendrán que hacer una reseña de la película que ustedes han visto. Pero por eso va mi indicación. Siempre cuando se les deja algo por WhatsApp que tienen que mirar por Cubicol, háganlo, por favor. ¿Sí? Entonces... Yo vi en Cubicol... yo pensé que era un video, Miss, entonces lo empecé a descargar y se demoraba mucho, Miss. A los 20 minutos recién estaba a 100 gigabytes, Miss. Entonces, yo como ya había visto la película, ya solo tuve que ver algunos videos y ya me acordaba. Qué bien, muy bien, te felicito. Excelente, entonces ahora nos dedicamos a hacer la reseña. Cualquier consulta, por eso les estoy preguntando, para que todo quede claro, porque lo van a hacer y lo van a expresar, lo van a escribir y lo van a expresar. Acuérdense que esas son sus capacidades que ustedes tienen que desarrollar. Tener una buena expresión, escribir correctamente, ¿no? Seguir la secuencia y expresarlo. Entonces, vamos chicos a trabajar nuestra reseña de película. Empezamos. ¿Y puedo hacer de otra, Miss, en vez de hacer de esa? Exacto, porque creo tú no la has visto. Ya, Miss. Tú no la has visto. Bien. Trabajamos con nuestras cámaras encendidas. Dios Moreno, muy buenas tardes, porque ha llegado tarde. Tiene que llegar puntual a su clase, por favor. ¿En qué programa? ¿Perdón? ¿En qué programa? En Word trabaja. Dios Moreno. Dios Moreno, encienda su cámara, por favor. Sí, dime. ¿Es la película o puede ser otra? Sí, ahí está la indicación. Tengo yo los alumnos que han visto esa película y los que no han visto tienen que hacer su reseña con una película que ustedes hayan visto. ¿Ya? Dios Moreno, por favor, encienda su cámara. Mm-hmm.
Acuérdate de hacer un buen uso de las mayúsculas, los nombres propios, no se olviden, con mayúscula. Y seguir la secuencia. Título. En este caso, resumen y comentario, ¿no? No se olviden que la opinión es personal en sus comentarios, por favor. Ya es personal.
Bien, chicos, vamos terminando. Acuérdense de la secuencia, de ser bien claros, precisos, de tener título, su resumen y su comentario escrito, y luego lo van a expresar en forma oral, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa que expresen ustedes? Bien, vamos terminando, finalizando ya, porque a la siguiente hora vamos a hacer todo lo que es la exposición, ¿de acuerdo? Ok, ya, toda la exposición con sus expresiones bien claras, precisas, ¿no? Entonces, se dan cuenta, están siendo evaluados en expresión, y en expresión oral y en expresión escrita. Dios Moreno, no has encendido tu cámara, eso quiere decir que no estás... Bien, chicos. Hay que acostumbrarnos a manejar el valor de la puntualidad y de la responsabilidad para toda tu vida, no solamente ahora, sino es para toda tu vida. Bien, ya solo nos está quedando un minuto para entrar en receso. Ya. Se conectan puntualmente para seguir nuestra evaluación, para seguir con nuestra participación, ¿no? Qué interesante. De repente tú has visto película tras película, pero ahora vas a hacer los comentarios, ¿no? Y vas a saber. Bien, chicos, vamos a entrar a un pequeño receso y a la siguiente hora nos conectamos puntualmente para seguir trabajando, ¿ya? Se les agradece, como siempre, su atención y su atención. Gracias, ya nos estamos hasta luego, comunicando. Gracias a ustedes por su atención. No. Ya, hijo.